próxima Bitcoin, no podemos recordar ayer, esta es la vela de ayer, así que hoy, la vela de hoy, Matic, vamos a ver la vela de BAT, a dónde llegó el máximo, 45.251. ¿Qué hablamos de BAT? Que iba para 0.46. 0.46 hasta 56. 0.46. Así que vamos ahora a revisar. Voy a reducir pantalla aquí, un poco de pantalla para ver lo que tenemos en cada una. Velas de día, no quiero revisar horas, no vale la pena. Así que vamos a revisar este impulso que está teniendo el mercado, que es muy es positivo, pero muy neutral. Así que vamos a comparar BAT con ADA. Ok. Lo primero que encuentro en BAT y en ADA, ¿qué cosa es? ¿Quién me ayuda? Suba un micrófono y hablen. ¿Qué es lo primero que encontramos entre BAT y ADA? ¿Qué encontramos? Ayúdenme, vamos. Vamos, empujen. ¿Qué encontramos entre BAT y ADA? ¿Qué encontramos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Samir Arteaga, el estado de EMA 200. Perfecto, vamos a trabajar aquí para mejorar el lente de TikTok. Aquí está. Vamos a movernos para acá un poquito, ahí, para que ustedes vean lo más posible. Así que, ¿cuál es la diferencia? El estado de EMA 200. Vamos a ver, entre la primera y la última, ¿qué tenemos? Estamos por debajo de EMA 200. Por debajo de EMA 200. Significa que ya lleva mucho tiempo en este swing negativo. Este activo, cualquier activo en fondos de inversiones corporativas, las materias primas van a entrar ahora en un invierno como el que tenemos ahora para las cripto token. No son criptomonedas, son tokens. Y tenemos que eliminar el concepto de criptomoneda porque no son monedas. ¿Qué le pasa a mi celular que está mandando noticias? Perdóname un momentico. Bueno, está haciendo lo que le da la gana. Vamos a desconectar acá un momentico. Vamos a ver, no sé qué está haciendo, pero bueno. Yo sé lo que está haciendo, es que le estoy conectando un cable que viene de la computadora y en vez de estar cargando, está transmitiendo datos. Vamos a ver. Las materias primas van a tener ahora su invierno. ¿Por qué están cayendo los precios de las materias primas? Alguien que me ayude, porque ustedes tienen que entender lo que está pasando con las cripto tokens, los fondos accionarios, las materias primas, que tienen una relación todas. El mundo está conectado. Cualquier impacto en un área se refleja en otra. ¿Por qué están cayendo el precio de todas las materias primas, incluyendo el petróleo? ¿Quién me ayuda? Vamos, improvisen. ¿Por qué está cayendo el precio de las materias primas? Juan Martínez, la economía, dice él. Bajo consumo. ¿Por qué hay bajo consumo? La inflación, profesor. La inflación. Así que, y el temor a la recesión. O sea, ya las materias primas están ajustando todas las entregas del próximo trimestre. Ya están comprometidas con los precios. Ya tienen descuento. Así que tenemos un proceso inflacionario que va a generar una presión enorme para un proceso recesivo.
y ahí va a haber muy bajo consumo, va a bajar la capacidad industrial. Ya los ingenieros se están quedando sin empleo. Ya no se están contratando ingenieros. Después viene a supervisores y después viene a los obreros. Esa es la letanía de del deterioro económico. Así que, y debe estar afectando un 40% de la fuerza laboral. ¿Ok? 40. Los que tengan empleo van a hacer todo lo indeseable para poderlo conservar. Ustedes lo verán. Ya hemos pasado por ahí. Así que tenemos que esta hada, todavía no sé dónde está EMA 200. A ver, ¿dónde está EMA 200? ¡Uy, santo cielo! Hace mucho tiempo. ¿Cuánto vale EMA 200? Casi 90 centavos. ¿Cuánto vale ella? 46. O sea que ha perdido la mitad de su valor. Así que tenemos a... No puedo seguir deformando la gráfica. Así que tenemos EMA 50, que le dio una cruz de muerte a EMA 200, ADA, ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo. El que lo quiere buscar, que lo busque. En velas de un día. Hace mucho tiempo le hicieron la cruz de muerte. Y esto va a tener más de 200 días. Esto va a acumular mucho más de 200 días. Así que en este entorno, el intercambio que hay entre compradores y vendedores ya está no solamente por debajo de 200, que está ahí arriba, está por debajo de 50, está por debajo de las bandas superiores, que son las que indican zona de sobrecompra, están sobre las bandas que indican sobreventas, pero lo más importante, en su balance de actividad está por debajo de EMA 20, que es donde muestra si hay una tendencia positiva o una tendencia negativa. O sea, el swing contra EMA 20 es lo más inmediato que tiene el mercado. 3 y 9 es del día, pero 20 son 20 días exponenciales. Así que ahí tenemos ese comportamiento ADA y vamos a compararlo con BAT. BAT está por debajo de 200. ¿Qué tan lejos está 200? Vamos a buscarlo. Uy, muy lejos. Ahí está 200. Así que ella está navegando en un océano muy interesante, pero ya ustedes lo ven. Son velas de día. Ya ustedes lo ven. No está en la banda inferior de sobreventa. No está aquí. Y lo que no está ahí tiene mejor perspectiva de lo que esté ahí. Así que si ADA está ahí y BAT no está ahí, significa que tenemos un plus. Así que, pero las parabólicas están aquí. No están en zona negativa, están en zona positiva. Y ya lleva mucho tiempo. Ellas vienen y vienen todas juntas. Vamos a ver. Desde el junio 20 hicieron rotación y nadie prestó atención. Pero en junio 20 ellas rotaron. La primera alerta temprana rotaron. Pero se encuentran que hay una rotación acá. Hay una alerta temprana en las divergentes que están en zona, en área negativa. Estamos en el área negativa de todo el cálculo. Ahora están en área positiva y hacen un cruce de indicación de dirección. Y después viene... Para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela, es muy fácil. En el perfil de TikTok, en mi propio perfil de TikTok, hay un vínculo con Instagram. Usted lo toca, me manda un mensaje, no tiene que escribir mucho, solamente diga hola. Instagram le va a mandar un mensaje donde hay dos enlaces de dos videos tutoriales y el cupón de $25 por el cual usted recibe un descuento para el primer mes. Solamente debe pagar $4.99, pero debe seguir los dos tutoriales y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea educado. Confiar en el sistema. ¿El sistema cuál es? Estadística matemática.